Con este trabajo de Micaela, mi esposo regresó a casa. Nadie va a ir más contigo. No voy a ir más contigo, hijo. Mi amor, no, no te vayas. Mi amor, no te vayas. No te vayas. No, no te vayas. No te vivís sin ti. No te vayas. Suelta, suelta. No me vengas, hombre. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida si yo no sé vivir sin ese hombre? A mí no me gusta esto, pero vea donde la señora Micaela para que me lo haga volver acá a la casa. Ay, Dios mío, ahí la señora Micaela está ahí porque no sé qué hacer. A la orden, señora, ¿qué se le ofrece? Ay, señora Micaela, la verdad es que tengo una situación muy pesada en la casa. Para ver si usted me ayuda. ¿Para qué necesita mi servicio? Ay, señora Micaela, lo que pasa es que mi esposo se fue de la casa y yo quiero que regrese. Así como usted, han venido muchas. Pero adelante, pasa a mi consultorio. Ahora sí, cuénteme con detalle su problema. Señora Micaela, mi esposo y yo estábamos muy bien. Un día para otro se puso raro y decidió irse de la casa. La verdad es que no sé si tiene otra pareja, pero yo quiero que él vuelva conmigo. Señora, la verdad es que su trabajo muy poco me gusta hacerlo. La verdad es que voy a hacer una sesión con usted ya que la estoy notando un poco desesperada. Ay, señora Micaela, sí, se lo agradezco. Ayúdeme, ayúdeme. Va a ser lo siguiente, con mucha fe y sin olvidar ninguno de los pasos que le voy a dar. Ay, voy a hacer lo que la señora Micaela me dijo. Primero que todo, vas a agarrar una toalla higiénica y con un marcador rojo vas a escribir el primer nombre de tu esposo. Luego vas a tomar canela en polvo y la vas a rociar por todo el nombre de tu esposo. Después vas a agarrar perfume de tu preferencia y se lo vas a rociar. Luego vas a agarrar miel y lo aplicarás en lo anterior. Después, en un papel escribirás tu nombre con marcador rojo y lo vas a poner boca abajo. Luego cierra la toalla con todo lo que has hecho y lo envolverás con lana roja que quede bien envuelto. De ahí te vas y lo guardas en tu ropa interior. Dios mío, espero que con esto él pueda regresar a la casa. Y así sucedió este acontecimiento.